Casa del Silencio de Orhan Pamuk. La trama tiene lugar en Turquía durante los últimos años del Imperio Otomano, cuando se dio por llamarlo el anciano enfermo de Europa. Todos son recuerdos en el contexto del choque violento de una época que termina y otra que empieza. La narración fluye en voz de los personajes. Una abuela viuda, añorando siempre épocas mejores y reviviendo el recuerdo de su esposo. Un médico de ideas liberales, exiliado por el gobierno a las afueras de Estambul, que apartado de la medicina, se interesó en occidentalizar a su país, dándose la tarea eterna de escribir una enciclopedia que nunca termina. Un enano, hijo natural del médico, es el sumiso y solidario sirviente de la familia, y tres jóvenes nietos visitando la casa de su abuela a orillas del mar, se verán sorprendidos por bruscos cambios al reencontrarse con sus compañeros de otros años en aquel lugar. La playa con hermosas chicas luciendo trajes de baño, en las calles carreras de autos y arrancones, espejismos de un occidente moderno que, enfatizado por la desigualdad económica de los protagonistas, los conducirán a la adopción de actitudes contrastantes como el desaliento, el idealismo y la ambición, mismas que serán definitorias en el desenlace de la historia. Solo me resta decir, es esta una novela deliciosamente sensible que hace de la evocación un elemento mágico. Realmente me encantó.